La representación del centro y sur de América llegan con México, Venezuela y Costa Rica. Tres selecciones que siempre demuestran que es allí, por aquel continente, donde el fútbol es más competitivo. Este año nos encontramos ante la edición del COTIF más importante de su historia. Y lo es por muchas razones. Por el número de selecciones nacionales participantes, por la calidad futbolística de las mismas, porque va a ser el más mediático de su historia y va a ser visto en más de 70 países de 4 continentes. Nosotros cuando elegimos a los 10 grupos que vais a estar aquí representando el mundo futbolístico en este 2016, estuvimos valorando diferentes opciones, entre ellas pues ver fútbol de 4 continentes, de diferentes escuelas en las que podamos vislumbrar lo que va a ser la perspectiva del fútbol en el futuro. Yo que estoy 25 años en el fútbol juvenil, he pasado por todos los países y por muchos torneos, y realmente la organización de este torneo es espectacular. Yo creo que hay que darle gracias a este evento, COTIF, esta ciudad tan bella, todo lo que nos han dado, y estamos orgullosos de estar en este país. Muchas gracias. Que no es fácil organizar un torneo de estas características, que no lo hace Eliseu y su grupo de colaboradores. La grandeza de este torneo, el COTIF, está en que detrás de esa organización está un pueblo entero. Yo simplemente quería agradecer a toda la gente de COTIF y del Ayuntamiento de la Alcudia. Es un honor y placer de estar en este gran torneo y estamos muy contentos de estar aquí. Entonces, muchas gracias a todos. Just to speak English. In Qatar, we are happy to play this tournament. It's very strong tournament, and I need to say thanks for. Venant de quatre coins du monde. Bienvenido también. Sí. Es una importante participación para nosotros. Es la tercera vez que venimos aquí. En México nos sentimos muy orgullosos de participar en torneos internacionales. Lo llevamos en la sangre, tenemos una relación muy profunda con la pelota desde los ancestros que son nuestros mayas. Ya competíamos con un balón. Y es que somos 10 que vamos a competir y hay una sola novia, somos 10 pretendientes. A pelear todos por ella, espero poder llevarme a Venezuela.